Una gran nave, sea terrestre o extraterrestre, es captada en la Estación Espacial Internacional. El investigador UFO Scott Waring compartió en su sitio UFO un sorprendente video que logró captar en la transmisión en vivo de la Estación Espacial Internacional de la NASA, donde se aprecia que la cámara de la ISS va siguiendo la trayectoria de un extraño objeto, hasta que se dispara hacia el espacio. El investigador comenta lo siguiente: "Estaba viendo la cámara de la Estación Espacial en vivo de la NASA cuando noté que la cámara se acercaba a un objeto extraño que venía debajo de la Estación Espacial Internacional. Al principio pensé que era una cápsula o un satélite, pero su velocidad aumentó y después de 22 minutos se disparó hacia el espacio profundo. Creía que si fuera una cápsula habría entrado en órbita terrestre baja y luego habría descendido a Tierra. Pero cuando este objeto se disparó hacia el espacio profundo, literalmente me dejó alucinado. Esto podría ser una nave fusionada de tecnología alienígena de alto secreto de la USAP. Pero no lo creo, la persona que manejaba la cámara en la ISS parecía consternada y no estaba preparada para su repentina aparición. La forma del objeto parecía un cono de helado, puntiagudo en la parte posterior y redondeado en el frente. Coincide con la velocidad perfecta con la Estación Espacial Internacional durante más de 22 minutos. Además, en el video de más de 22 minutos completos, escucho hablar a los astronautas sobre reemplazar la batería, pero no los escucho decir nada sobre el OVNI que flota fuera de la Estación Espacial. Creo que se trata de una gran nave extraterrestre que está abandonando la Tierra". Por otro lado, algunos usuarios comentan que se trata sin lugar a dudas del famoso programa espacial secreto llamado Solar Guardian, o de la Fuerza Espacial de los Estados Unidos. Sin embargo, muchos apuntan, al igual que Scott Waring, a que se trata de una gran nave extraterrestre que en esos momentos estaba abandonando la Tierra. A continuación, el video compartido por Scott Waring de este increíble avistamiento desde la ISS. Number 9, this battery, it doesn't have a barcode. Copy. The first page of the radiogram has the number 9. Alright. What is that? So BPH was not activated today. Is this correct understanding, Alex? Yes, then confirm. And, you know, there was more than half on airbag. Copy. Now, you had a question regarding BKO installation. And the installation of this unit is scheduled for the 2nd decade of March. Copy. Thank you. Now, I have a few reminders for you before you go to bed. You have to inspect the hardware for atmosphere payload, and tomorrow morning you have a few activities on atmosphere. You will have to deactivate the hardware and do this for some alterations. Will you please reboot RSS-2 and RSS-1 and RSS-MED should be deactivated, but don't forget that. That's it. That's all the information flow that I had, and now I would like to listen to you again. Any other comments? Regarding the radiogram 4838, it's not Uragan, it's actually the 91 script.
Copy that. I don't have any other comments or suggestions. Thank you so much for today's support. My congratulations with the upcoming holiday, and I would like to wish everyone a good weekend. Thank you so much, Oleg, for your work today, and we also wish you to have a very good holiday and very good and restful weekend.